por un lugar al cual llamar hogar. Un gran destello cegó a nuestros protagonistas, y cuando finalmente abrieron los ojos, Eris no podía creer el lugar en el que estaban. Adherian se había previsto que algo así podría pasar, pero esperaba genuinamente que no. Bueno, esto no me lo veía venir, aunque no esperaba que fuese a funcionar de forma tan aleatoria, así que no sé a dónde nos habrán mandado. ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? A ver, por simple vista diría que estamos en un campo abierto y está atardeciendo. Lo que sí no sabré decir es dónde, si estamos en alguna parte de nuestro mundo o en otro completamente distinto. ¿Otro mundo? Sí, estoy casi seguro de que ya se los expliqué cuando Sara y yo regresamos, pero cabe esa posibilidad. En fin, vamos. Tenemos que encontrar dónde pasar la noche antes de que oscurezca. Caminaron siguiendo el camino. Mientras conversaban acerca del funcionamiento del rifle, las cosas mundanas, como el asunto del intercambio universitario de Eris y sus planes de quedarse en lugar de regresar a su país. En un momento, comenzaron a notar que había letreros con letras que no habían visto antes y que, obviamente, no comprendían. Y conforme la luz de la luna comenzaba a alzarse en lo alto del cielo, Eris notó algo extraño. La superficie de esta piedra es increíblemente plana. Oye, ¿por qué tenemos dos sombras? ¿Qué? Sí, tal y como Eris mencionaba, se podían notar dos sombras. En ese momento alzaron la cabeza y notaron que no había una, sino dos lunas, terminando por confirmar sus sospechas sobre si estaban en otro mundo. Luego de unos minutos divisaron una tenue luz a lo lejos. Finalmente, habían llegado a una ciudad. Esta misma tenía detalles medievales. Para la hora que era no podían apreciar su belleza en su máximo esplendor, por lo que apuraron el paso en buscar un lugar al cual pudieran alojarse. No tardaron en encontrar lo que esperaban que fuese una taberna. Sin embargo, tenían un pequeño problema. Dado que no podían leer el idioma del lugar, también suponían que no podrían entender a los lugareños. Y además, no tenían dinero. El interior de la taberna rebosaba alegría. El color de la madera contrastaba con las decoraciones elegantes, como el logo del reino y demás acabados como letreros con una jarra de cerveza. Había un escenario donde se hallaba una hermosa mujer cantando aquella noche, y, sentados en las mesas, así como caminando por el lugar, múltiples personas y de diversas razas convivían, bebían y bromeaban entre sí. Lo más llamativo era ver lo que a ojos de ambos se podría denominar como gente dragón, e incluso aquellos con orejas largas y puntiagudas. Sin olvidarse de personas de un tamaño diminuto, algunas de estas desviaron la mirada para ver a los forasteros que acababan de entrar. Al fin y al cabo, estaban vistiendo ropajes que a sus ojos lucían demasiado extraños y extravagantes. Adherian vestía en ese momento con zapatos marrones, unos pantalones azul oscuro y una camiseta de color negro, mientras que Eris iba con una camiseta de color fucsia holgada, unos pantaloncillos cortos y unas zapatillas. Quizás lo más llamativo de todo sería el rifle blaster, un arma de una tecnología completamente desconocida para el lugar. Bueno, estamos en un sitio relativamente seguro. Espero. Eso es un lagarto. Preferiría que no los llamemos por nombres extraños. Creo que no pueden entendernos, pero evitemos los problemas. Si tú lo dices. Se sentaron en una mesa vacía. Había quienes se les quedaban mirando y quienes pasaban de ellos. En eso, se les acercó a alguien que aparentemente trabajaba en el lugar y comenzó a hablarles en un dialecto que, obviamente, no reconocían. Adherian intentó dialogar con la persona en cuestión, pero no consiguió nada. Cuando ya estaban frustrados y en un punto en el que creían que acabarían pasando la noche en la calle, se les acercó un individuo de lo más peculiar. Un hombre de orejas puntiagudas, cabello anaranjado y extravagantes ropajes de color marrón. En su hombro se posaba un extraño cuervo, el cual estaba devorando una barra de pan entera. ¡Hola! Pero... ¿qué tenemos aquí? Creo que... no entienden el... idioma común, ¿eh? ¿Puedes entendernos?
Puede que esté borracho, pero lo que nunca pierdo es mi cabeza. Y deduzco... deduzco que estar en una situación complicada. Se le ve la cara y la ropa rara que llevan. Sí, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? En ese momento, le explicó un par de cosas al hombre, que se había presentado a sí mismo como Lázaro. Adrian intentaba omitir algunos detalles, pero aún con la esperanza de poder confiar en él. Mira... yo normalmente soy más serio cuando conozco a alguien, pero me caen bien. Especialmente tú. Me acuerdo de cierto pana. De mi grupo tiene el pelo así como chistoso, pero así como tú, pero es como igualito a vos, así de cara. Es más tonto, mucho más tonto, pero eso se arregla con así fácil. Cabello chistoso. No sé cómo tomarme eso. El video era gente, pero está cachondo, ¿viste? Mira que ve, mira que persigue. En fin, no lo molesto más que mis compañeras ya quieran irse, que tenemos una misión que hacer. ¿A estas horas? Sí, era algo de un sitio a lo lejos, algo así. La gracia es que pasaba algo que requería que fuésemos de noche, mira. No tengo idea qué era. ¿Cómo que ya fueron hace 2 horas? Ay, puta madre, me van a matar de nuevo. ¿Está todo bien? Loco, Darwin me va a matar. Toma esto que sirve, traductor. Págame la cuenta. Yo me voy, Chaito Baby. En ese momento, solo quedaba una nube de polvo con forma de Lázaro, pues este se había echado a correr para alcanzar a su grupo, sin darse cuenta de que, en su huida, había dejado caer su bolsa de monedas. Tras un momento de silencio, decidieron probar el artefacto. ¡Magia!, se preguntaron entre sí. Ya empezaban a intuir algo cuando vieron a toda esta gente de distinto aspecto en la taberna, pero de verdad, ¡magia! Se miraron, luego miraron el artefacto mágico, y era lo que, desde su perspectiva de un mundo moderno, serían unos auriculares inalámbricos. Cada uno se puso uno en una oreja y comenzaron a entender el idioma del lugar. La canción que cantaba la bella mujer elfa reflejaba un amor del pasado que nunca pudo llegar a suceder. Había enanos discutiendo sobre quién tenía la mejor barba, la más puntiaguda, la más esponjosa, la más bonita. Elfos midiendo el grosor y la longitud de sus arcos. Y por supuesto, humanos bebiendo hasta tal punto que ya no se les entendía ni con el artefacto mágico. Bueno, ahora tenemos dinero. Honestamente, no sé si deberíamos tomar el dinero de otra persona, pero dada la situación en la que estamos... Inspeccionaron el saco de monedas. Había varias monedas de plata y de cobre. Adrian se acercó al dueño del lugar y le preguntó cuánto tiempo podrían quedarse con la cantidad de monedas que había en la bolsa. Eventualmente, regresó donde estaba Eris. Bueno, descontando todo lo que bebió Lázaro... Nos alcanza para quedarnos 10 días y con comida incluida. 10 días... Supongo que en 2 habitaciones distintas, ¿verdad? No... Dijo que eso era en una única habitación. Supuse que no habría ningún problema. Serán 5 días porque pediremos 2 habitaciones. ¿Estás loco si crees que voy a dormir contigo? ¡Ya! ¡No me grites! Maldito doctor calenturiento. Igual si tienes más en común de lo que crees con ese tipo de pelo chistoso que describió Lázaro. Y así, con el sueño ganándoles la batalla, ambos subieron al segundo piso de la taberna. Entraron a sus habitaciones, y tras asegurarse que, de verdad, no estaban soñando, se recostaron para conciliar el sueño. Tal parece que una nueva aventura acaba de comenzar. Continuará.